Primero, hoy queremos resaltar que en el marco de estos primeros 100 días de gobierno se está celebrando también de manera paralela, hoy se está conmemorando el Día Nacional de las Víctimas y que este es uno de los departamentos que tiene mayor porcentaje y mayor número de personas en condición de víctima en Colombia. Alrededor del 40% de la población de nuestro departamento, es decir, más de 187 mil personas, de las 317 mil personas que tiene nuestro departamento, hoy tienen esa condición de víctima. Hoy se acaba de firmar entonces un pacto entre el gobierno departamental, la unidad nacional para la atención de víctimas y también la mesa departamental de víctimas, con 7 puntos en los cuales nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos y las acciones pertinentes para garantizar que al menos se pueda conocer la verdad con más de 2.584 personas en nuestro departamento que han sufrido de la desaparición forzada y que colocan a cada una de sus familias en esa condición de víctima, y que muchas de nuestras familias en el departamento de Arauca han sido revictimizadas en medio de esta violencia y de esta situación que se ha presentado de conflicto en nuestro territorio ya por más de 50 años. Quería entonces empezar con ese preámbulo y primero y antes de hablar de cada una de las apuestas de nuestro departamento, de nuestro equipo de gobierno, hacer mención también hoy a las acciones que hemos implementado frente a las últimas amenazas que ha realizado el grupo armado del ELN, específicamente a los periodistas y a los medios de comunicación y a los líderes de los partidos del Centro Democrático y de Cambio Radical. Decirles que desde el gobierno departamental hemos puesto en conocimiento y hemos exigido al Ministerio del Interior, al Presidente de la República, a la Unidad Nacional de Protección, para que se implementen las medidas de seguridad a todos nuestros periodistas en el departamento de Arauca, que ejercen esa importante labor de comunicar, pero que también resultan afectados ante precisamente esa libertad que debe existir en nuestro territorio alrededor de la prensa, pero que no se brindan entonces las condiciones en nuestro departamento y que han sido parte de esas amenazas. Por eso hoy queremos decirles toda la solidaridad del gobierno departamental. Rechazamos contundentemente esas situaciones de amenaza que han sufrido no solo periodistas, sino líderes de los partidos de Cambio Radical y de Centro Democrático, y esperamos que con las acciones que hemos implementado se pueda garantizar la seguridad de nuestros periodistas y de cada uno de los líderes y también de la población en el departamento de Arauca.